Gloria a Dios, aleluya. A su nombre. Gloria. A su nombre. Gloria. Oh, gloria a Dios, ¿verdad? Que tu vida nos viene esta mañana hermosa. Mi amado a Dios. Quiero dejar saber, ¿verdad? Que. Gloria a Dios. Yo estaba una barca, aleluya. Jesús, cuando Marcos se montó en la barca con sus discípulos para cruzar hacia el otro lado. En ese momento, aleluya, los discípulos y todos que iban en esa barca iban confiados porque iban con el maestro. Mi alma adora a Dios, aleluya. Pero tiene que llegar el momento, aleluya, de probar tu fe, aleluya, mi alma adora a Dios. Y ese fue un momento dado, dudó, porque cuando se asomó la tempestad, aleluya, y la barca, aleluya, pues comenzaron los vientos a soplar y comenzó las aguas a entrar a la barca, aleluya, pues se desesperaron. Y así a veces nos pasa a nosotros en este caminar, aleluya, mi amado a Dios, que nos desesperamos, aleluya, cuando comienzan las tormentas a soplar a nuestra barca, aleluya, mi alma adora a Dios. Y es necesario, aleluya, porque hay veces que Dios permite que vengan las tormentas a nuestra vida, aleluya, para que nuestra fe, aleluya, siga aumentando, aleluya, mi alma adora a Dios. Porque esto no es por vida, esto es por fe, aleluya. Mi alma adora a Dios. Y es difícil, aleluya, a veces, ¿verdad? Pero hay que creer, mi alma adora a Dios. Porque nuestro galardón, aleluya, es el cielo. Mi alma adora a Dios. Y la única que te puede llevar desde el cielo es la fe, aleluya. Y creer, aleluya. Porque eso fue lo que Dios nos dejó, aleluya. Nosotros lo vimos. Pero creemos, aleluya, por cuanto él habló su palabra. Y cuando soltó la barca, aleluya, comenzaron a soltar los vientos y se desesperaron. Y llamaron al maestro, aleluya. Quiero decirte que esta mañana el maestro está en su barca, aleluya. Y está soltando el viento y las aguas están entrando, aleluya. Pero Jesús está ahí, aleluya, para socorrerte, aleluya. Y ese es el hombre que le dijo al viento, cae, le dijo al mal, enmudece, aleluya. Y así Dios le dice en esta mañana, el problema que usted tenga en esta hora, aleluya, mi alma adora a Dios, calla, aleluya, mi alma adora a Dios. Si usted lo cree así, tiene esa fe, créalo, aleluya, que la paz y la bonanza del Señor va a llegar a su vida, no importando. Lo que usted tenga de frente solamente es la fe y creer al único unigénito, al Hijo de Dios, que se entregó en la cruz allí con cada uno de nosotros, aleluya, y perdonó nuestros pecados. Mi alma adora a Dios. Y entonamos esta alabanza para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Mi alma adora a Dios. Aleluya. Mi alma te adora a Jesús. Seguimos creyendo, aleluya, mi alma te adora a Jesús, aleluya, a su nombre de gloria, santo, y adoramos a Jesús en esta mañana, aleluya, gracias a Dios mío por tu amor, tu misericordia, Dios, aleluya, gloria a Dios, gracias, mi alma te adora a Dios. Solución.
Mi padre, que Dios le bendiga, para que yo tome a Carlos. Aleluya.